Esperen. Rápido, espérame. Que salió el tráiler, del nuevo Call of Duty, que salió y que yo no estoy listo para verlo. Espérame, Dios santo, qué clase de ¿por qué tengo pena? De youtuber de Call of Duty soy, o sea, que acaba de salir el tráiler. Espérame, lo vemos juntos, espérame. Vale. No les voy a hablar, solo para que nos centremos un poquito en el trailer. El mundo entero arde. La voz de... A veces, la única forma de sofocar las llamas es con más fuego. Escenario de guerra. La valentía no recibe ovaciones. La valentía llega después. No sucede en el momento. ¡Vamos! ¡Blanco picado! ¡Soltando bomba! Hagamos lo que hagamos. Lo haremos juntos. Reserva ya y obtén acceso anticipado a la beta abierta. Las reservas digitales obtienen acceso inmediato al arma incursión nocturna de pericia en Black Ops Cold War y Warzone. Ok, bueno. Pues ese fue el tráiler, amigos míos. Ese fue el tráiler de Call of Duty Black Ops Cold War. Se los pondré en bucle para que lo vean debajo mío. Bueno, a ver. Pues voy a volver a ponerlo pues para irles hablando sobre la marcha, claro está. Bueno, a ver, en primera, pues ya se nos había confirmado el tema de la Segunda Guerra Mundial, se nos vuelve a confirmar, y la verdad, pues yo no me emociona demasiado. ¿Qué quieren que les diga? Yo les soy sincero, no me emociona demasiado. La verdad, o sea, si no era un Call of Duty de guerra moderna, uno futurista, pero una Segunda Guerra Mundial, ¿te parece que es lo más llamativo? O sea, que no, que luego puede estar demasiado bien el juego, pero no sé si es lo que yo más preferiría, la verdad. Los gráficos se ven muy bien, pero a eso no hay que hacerle caso, es el tráiler, aunque había una que otra imagen que se veía que era in-game. Si el juego se ve así, agárrate, Battlefield, agárrate. No mentiras, pero... Bueno, el tráiler bastante épico, una gran banda sonora, grandes momentos. Y creo que en este juego van a tirar por algo así como el Call of Duty 2, creo que era. El que tenía varias campañas, la de los estadounidenses, la de los rusos y todo esto. Mira que en esta se incluye la de los africanos, la de los rusos, la de los británicos, la de los estadounidenses.
todo eso. Entonces, la verdad, pues me suena bastante bien en realidad. Me suena bastante bien, o sea, se ve bien, se ve bien. Puede que quizás tiren por esto, va a ser un juego muy largo con muchas campañas. Hubo un momento a lo Battlefield que me desencajó demasiado el final. Pero pues se ve bastante bien, amigos, se ve bastante bien. O sea, como les digo, yo sigo pues bastante escéptico con el tema de este Call of Duty. Porque no es lo que yo... Hay una parte que desentona mucho y es la parte en la que el tipo saca la pistola, le empieza a disparar al avión y se cae el avión. No sé, es una parte un poquito mal hecha y un corte bastante estrambótico. Pero pues el trailer se ve bien, se ve bien. Yo no les voy a decir que no, se ve bien. Pero es que no era lo que esperábamos, no era lo que esperábamos, la verdad. No le voy a dejar mi dislike al trailer, pero es que tampoco le puedo dejar un like. Tocaría ver ahorita cómo va la proporción en likes y dislikes, tocaría verla. Yo creo que va a ser mayor los likes que los dislikes, pero no sé. O sea, se ve interesante esas batallas en tren, esas batallas en África y todo eso. Esos soldados africanos se ven muy modernos, se ven como soldados de Modern Warfare, pero bueno. Es que no sé qué más les puedo decir. La verdad, el tema me desentona, o sea... No es que me desentone, ya sabía lo que me venía, ya lo sabía, pero pues no sé, es como que no me cuadra del todo que sea un Call of Duty de Segunda Guerra Mundial. O sea, está bastante, pero que bastante bien, se ve bien y quizás sea espectacular el juego, como les digo, pero no sé, amigos. O sea, se ve bien, el trailer se ve bien, yo para qué les voy a decir mentiras, pero es que No es lo que yo quisiera ver. Eso ya es una cuestión de gustos. Eso sí es una cuestión de gustos. Puede que a ustedes el tráiler les haya flipado, pero a mí no. O sea, el tráiler está muy bien, pero el juego ya me viene con las expectativas muy abajo. Y no sé, toca esperar a que salga. Luego ahí el juego me encanta, pero no sé, toca esperar a ver qué pasa, amigos. Bueno, espero que les haya gustado. Un poquito tarde llegué a la fiesta, pero bueno, llegué, eso es el caso. Díganme ustedes abajo en los comentarios qué opinan de este Call of Duty Vanguard, de este tráiler que salió, por supuesto. Y pues nada, amigos, nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo!